Buenas noches, amigas y amigos de La Mula Televisión. Bienvenidos a Conducta Impropia. Soy Yu Infante con una escenografía virtual que no reconozco. No sé qué programa es, pero bueno, esta parece ser una semana de cambios. Acá en La Mula todos están alborotados. Es martes 13. En teoría no es un buen día, es un día. Y ha cambiado la escenografía, ahora sí. Bueno, los martes 13 se caracterizan por ser días no muy buenos en realidad. Para mí no ha sido un día nada bueno porque he tenido que leer una cosa que yo considero vergonzante en realidad, que es este pasquín llamado Correo, ¿ya? Pero que en sus últimas ediciones está particularmente entretenido. Yo, la verdad, debo decir que Aldo Mariátegui y sus ocurrencias me divierten mucho, ¿no? Primero le envió unos saludos muy, muy cordiales a nuestra ex editora de La Mula, la escultural y roja Paola Ugaz, a quien dedica algunas líneas muy, muy a su estilo, pero creo que es importante detenernos sobre esto porque nuevamente Aldo Mariátegui hace uso de una vieja estrategia del fujimorismo y del APRA, que es utilizar la feminización de las personas como argumento, como elemento para reducirlas, para minimizarlas, para restarles valor y por lo tanto para constituirlas en sujetos inferiores cuyas opiniones no deben ser escuchadas, leídas por el delito de además ser caviares o caviarazos, ¿no? Entonces, Mariátegui señala, es alucinante cómo la caviarada controla los despachos de los medios extranjeros desde Lima. Y habla de las ultracaviarazas Jacqueline Fox, Beatriz Jiménez y la escultural Paola Ugaz. Quizás utilice la escultural como intento de insulto misógino, como forma de decir que porque Paola es especialmente guapa, es menos inteligente, menos hábil y por lo tanto empieza a surgir el conflicto y el sentimiento de inferioridad de quien escribe estas líneas. ¿Será eso? No lo sé. La segunda estrategia que utiliza Mariátegui es la feminización, pero con una intención claramente homofóbica, ¿no? Este señor, que en teoría es el abanderado del liberalismo en el país, el liberalismo económico, porque es el único que al parecer al que llega, con su columna de ayer, yo creo que se constituye en la vergüenza y en la burla de quienes se creen liberales en este país. Porque se sigue, Lucián Villarán, según se asegura entre colegas, esa tan poco profesional nota en The Economist que daña los estándares de esta gran revista. Se refiere a un artículo bastante bueno que publicó esta revista. Fue redactada por Lucien Chauvin, un corresponsal yanqui que es ultra caviar, que además simpatiza mucho con la política pro-gay de la Villarán por cuestiones personales. Ya hasta le dicen Lucián Villarán. Bueno, pues yo creo que esto deja bastante clara cuál es la talla de los revocadores, ¿no? A un sujeto como Mariátegui no le importa utilizar el insulto misógino y el insulto homofóbico como estrategia para supuestamente tirarse a la caviarazi roja de Susana Villarán, ¿no? Y si en el camino tiene que señalar que The Economist es una publicación poco profesional, o sea, francamente, ¿no? Y si en el camino además tiene que sacar a relucir su homofobia por este odio que tiene hacia Susana Villarán y señala con este entrecomillado, ¿no? Que además simpatiza mucho con la política pro-gay de la Villarán por cuestiones personales. Y luego feminiza a Lucien Chauvin. Francamente, ¿qué más puedo decir de algo tan, de algo tan asqueroso y tan pueril como este pasquín llamado Correo? Esto, señoras y señores, es la fotografía real de ¿quiénes son los que están detrás de la revocatoria? Sin embargo, hay alguien que probablemente sea muchísimo más inepto con su homofobia y también con su clasismo. Escuchemos las
Declaraciones de Marco Tulio Gutiérrez, Marco Turbio. El principal revocador de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, conversó con Perú.com y dijo que no se arrepiente de haber dicho maricas y travestis. También dijo que no es homofóbico, sino maricofóbico. Todos tienen derecho, por supuesto, a tener una opinión, una orientación, pero cuidado, las minorías no pueden imponerle a las mayorías su agenda. Pienso yo de que en realidad esto es una agenda de ellos. Yo tengo una posición muy particular, porque ahí en todo caso lo que puede haberse reproducido está en relación a la agenda de los evangélicos. ¿Mi posición cuál es? Mi posición es que todo el mundo tiene derecho a tener la opción que quiera. Lo que no tienen las minorías derecho es a querer imponer su agenda a las mayorías. La mayoría de este país no está de acuerdo en que la alcaldesa esté participando en marchas de este tipo. No, no, que no pida a la minoría, en nombre de la defensa de sus derechos, exigirle que tengamos que soportar en silencio una cosa de esa naturaleza. Que pueden las personas del mismo sexo tener todas las intimidades que quieran, es su problema. Desde el punto de vista religioso, me imagino que será pues un pecado, ¿no? Cada que recen pues por el perdón de sus pecados. Para mí es simple y llanamente una dimensión de la vida de las personas, a la cual tienen absoluto derecho. Pero de ahí a querer imponernos a quienes somos mayoría una agenda como por ejemplo el tema de la ordenanza gay. ¿Por qué tenemos que soportar gentes que se estén besando, ojo, sean del mismo sexo o de sexo distinto? Si no lo soportamos, yo no creo de que haya alguien que diga que porque una pareja mixta se pone a abrazarse y a manosearse en un centro público, tengamos que aplaudir o no mirar y porque se juntan un par de personas del mismo sexo, ahí sí, hacernos los histéricos, ¿no? Los dos, o sea, nadie tiene por qué estar haciendo sus manifestaciones privadas en la vía pública, ¿no? Entonces, ese es el punto uno. Una ordenanza me parecía, además de totalmente inconstitucional, ¿no? Las mariconitas del sabor están ahí en todos los videos. No, no, no me parece mal. En el Facebook los tengo y nunca he manifestado que esté en desacuerdo con ellos. Me parecen cuatro jóvenes muy simpáticos que bailan bien y que, bueno, quieren hacer eso, como dicen ellos, la parte festiva de eso, ¿no? En ese punto, mire, yo voy a hacer, ni me voy a arrepentir de lo que digo y lo voy a decir siempre con sus palabras bien textuales. O sea, no se preocupe, no soy homofóbico, soy maricofóbico, vamos a decirlo así, ¿ok? Yo no tengo a Marco Tulio en el Facebook, no lo tendría bajo ningún motivo. Además, elijo bastante bien a mis amigos, siempre me he apreciado de ello. Y no somos Marco Tuliofóbicos, ¿no? Simplemente desde ese programa y desde la mula no soportamos la estupidez. Y por lo tanto, rechazamos rotundamente las declaraciones de Marco Tulio Gutiérrez o de Marco Turbio, que creo que es en realidad la mejor manera de referirnos a este tipo. Exigimos además unas disculpas públicas. ¿Ya? Estas frases desafortunadas no son un simple desliz. Esta no es solamente la homofobia de Marco Tulio Gutiérrez. Marco Tulio es en realidad el muñeco de ventrílocuo de quienes están detrás de la revocatoria, como el exalcalde de Lima, Castañeda, que utilizaba al serenazgo de la municipalidad pagado con nuestros impuestos como una fuerza de aniquilamiento, que ordenaba a los serenos de la municipalidad de Lima pagados con nuestros impuestos a quitarle el bozal a sus perros para tirárselos encima a las travestis que deambulaban por el cercado de Lima. Entonces, lo que tenemos no es en realidad una simple frase de este revocador, sino a Castañeda y a lo más asqueroso de la política peruana, lo más turbio de la política peruana, conservadora, reaccionaria, fascista, homofóbica, hablando a través de este muñeco de ventrílocuo llamado Marco Turbio. Esas declaraciones, claro que son homofóbicas y son además clasistas. En un contexto donde hay un imaginario social bastante construido y diferenciado sobre lo que implica lo gay y sobre lo marica y lo maricón como un asunto marginal, las declaraciones de Marco Tulio
son además declaraciones homofóbicas y clasistas, ¿no? Probablemente Marco Tulio acepte muy bien a quienes no hacen ningún tipo de escándalo y aceptan las políticas de violación de derechos humanos, ¿no? Este tipo intenta confundirnos y señalar que los derechos son un asunto de mayorías o de minorías, al mejor estilo de Philip Butters. Sin embargo, estamos ante un asunto de derechos, ¿no? Lo otro es que los derechos no se ponen a votación. Y es bastante conchudo, bastante fresco de este tipo empezar a señalar ese asunto de las mayorías y las minorías. Señor Marco Tulio, ¿no se ha dado cuenta que usted es el representante del 5% de limeños que va a obligar a que el 100% de limeños vayamos a votar, vayamos a las urnas en un domingo de verano, cuando lo que queremos hacer es estar descansando y no perder el tiempo y dinero en una revocatoria podrida? O sea, el representante del 5% de limeños que nos está obligando con una serie de tretas y leguleyadas a ir a las urnas, se pone a hablar de mayorías y de minorías, por favor. Probablemente no tenga sangre en la cara, ¿no? Véase frente a un espejo. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Y esas acciones, esas chiquitas de este pasquín llamado Correo, las declaraciones de Marco Tulio, lo que hacen es desnudar a los revocadores. No estamos ante gente que quiera que la ciudad de Lima se modernice y que quieren sacar a la Caviarán porque es una floja, una vaga y qué sé yo. No, son las mafias que han controlado el transporte, que han controlado la parada y que han utilizado los impuestos de todos los limeños para perseguir y asesinar a las travestis, que lo que quieren ahora es regresar al poder para seguir metiéndonos palo y golpeándonos. Y ahí también hay que ser muy claros. Ser gay y votar a favor de la revocatoria es como ser judío nazi. O es como ser lesbiana ecologista y darle tu línea editorial, regalarle tu línea editorial a Keiko Fujimori y a las empresas mineras y petroleras, ¿no? Aunque bueno, eso sí se ha dado en nuestro país en realidad, ¿no? Hay una lesbiana ecologista que ha regalado su diario al fujimontesinismo, así que, en fin. Hoy día se publicó una ordenanza en la municipalidad de Pueblo Libre. Este es uno de los distritos que se ha sumado al boom de las ordenanzas antidiscriminatorias, o como diría Marco Tulio, de las ordenanzas pro-gay, de las ordenanzas sodoma. ¿Ya? Pueblo Libre ha aprobado una ordenanza contra la discriminación en todas sus formas, que protege a las personas de ser discriminadas en función de su orientación sexual. Es decir, Pueblo Libre se constituye así en uno de los distritos que, en teoría, garantiza la igualdad para lesbianas, travestis, gays y bisexuales. Entonces yo estaba revisando ahora su web y creo que habría que sugerirle al alcalde que modifique la página web de su distrito. Acá está muy, muy, muy bonita. Y estuve leyendo que, de acuerdo a su página web, una de las finalidades que tiene su gerencia de seguridad ciudadana es proporcionar seguridad a la población del distrito, apoyando sus funciones a la policía y serenazgo con nuestros medios disponibles para lograr la erradicación y captura de delincuentes comunes, comercializadores de drogas, prostitutas, homosexuales y pandillaje presentes en la localidad. ¿Perdón? ¿Erradicar homosexuales? ¿Cómo es posible que la página web de la Municipalidad de Pueblo Libre diga que va a seguir erradicando homosexuales cuando esta tarde ha publicado una ordenanza antidiscriminatoria? Quizás sería bueno que le avisen al alcalde y que le avisen también al gerente de seguridad ciudadana y a su cuerpo de serenazo, ¿no? Bueno, en todo caso, iré a besarme a algún parque de Pueblo Libre los próximos días para poner a prueba su ordenanza. Y para cerrar con todo el cuento de la revocatoria, una de las cosas que, no sé si podemos ir poniendo imágenes de Marco Tulio y podemos ir viendo a Marco Tulio mientras refiero esto, una de las cosas de las que se ha apreciado Marco Tulio durante los últimos meses es de tener el apoyo de las iglesias evangélicas en nuestro país. Y esto tengo que notificarle a nuestro mixer Marco Turbio que es mentira.
Lo han engañado, señor Marco Tulio. Lo han engañado. Así como usted intentó engañarnos con un montón de firmas falsas ante el jurado, parece que alguien lo ha engañado. Ya, el fin de semana en Twitter escribió Rafael Goto Silva, que su nickname es R. Goto Silva. ¿Ya? ¿Y quién es Rafael Goto Silva? Que nos puede parecer un... A ver, señor Marco Tulio, ahora que lo puedo ver cara a cara, le cuento. En Twitter, Rafael Goto Silva, que es pastor evangélico y es el director del Centro Cristiano de Promoción y Servicios, CEPS, ha publicado: Marco Turbio miente al decir que los evangélicos somos la columna vertebral de la revocatoria. Marco Turbio se unió con Ciprofam, una organización fundamentalista que no representa a los evangélicos en nuestro país. Así que, señor Marco Tulio, parece que lo engañaron, parece que no era tan cierto lo que nos decía de que usted contaba con el apoyo de todos los evangélicos del Perú. Marco Tulio en realidad cuenta únicamente con el apoyo de Ciprofam. ¿Qué es Ciprofam? Es la coalición internacional pro familia, donde hay gente con la que el MOL se ha enfrentado mucho en los últimos años, como Carlos Polo y compañía. ¿Quiénes son ellos? Las personas que se encargan de modo profesional en el Congreso de oponerse a todas las leyes que protegen a las mujeres y a las personas homosexuales, y que reciben financiamiento de las iglesias más conservadoras de Estados Unidos, que son las mismas que apoyaban al candidato Mitt Romney, que perdió esta semana. Así que esos son los revocadores. No creo que ninguna persona gay, lesbiana o travesti piense votar a favor de la revocatoria, a no ser que sea sadomasoquista y quiera que le regrese Castañeda a tirarnos palos y perros encima. Y esas no son las únicas elecciones en las que se juegan también los derechos de la diversidad sexual. La semana pasada ha sido una semana de celebración para muchos, porque fue reelecto Barack Obama. En Estados Unidos, 3/4 del financiamiento de la campaña de Obama han venido directamente por la comunidad gay, que le está cobrando factura a Obama y le ha dicho: bueno, mira, durante tu primer gobierno no hiciste lo que prometiste. Ahora te estamos dando una segunda oportunidad y si no haces nada ahora, ahí vas a vértela con nosotros. Y sobre esto conversamos esta tarde con Jorge Chávez, que es director del Diario de Lima Gay y ha sido presidente del Movimiento Homosexual de Lima. Él es corresponsal para algunos medios de comunicación gay-lésbicos del continente. Y este es su análisis de las elecciones estadounidenses. Estamos en la sede del Movimiento Homosexual de Lima con Jorge Chávez, expresidente de esta organización y periodista, además, para analizar un poco los últimos acontecimientos a nivel internacional respecto a al impacto que pueden tener estos frente a las personas LGBT alrededor del mundo. Y también para hablar uno que otro asunto pintoresco que ha sucedido también en nuestra ciudad en los últimos días. Jorge, muy, muy buenas noches, muchas gracias por habernos recibido. Bueno, primero creo que es un tema bastante importante hablar respecto a las recientes elecciones en Estados Unidos. Ya podríamos referirnos a ellas como la reelección de Barack Obama por 4 años más. Ya sabemos que ganó Obama. Esto, digamos, de que es un tanto esperanzador para las personas LGBT en los Estados Unidos. Pero quisiera preguntarte primero respecto a la otra parte, ¿no? Poniéndonos en el supuesto. ¿Cuál hubiera sido el escenario en caso de que Mitt Romney hubiese sido quien llegase finalmente al poder? Bueno, el escenario hubiera sido totalmente desalentador, porque probablemente hubiera vuelto a reavivar la ley de defensa del matrimonio, que es una de las cosas, digamos, más... la primera principal barrera contra la que están luchando las personas LGBT, y probablemente hubiera, digamos, y además otro problema era que toca renovar la Corte Suprema y probablemente hubieran impuesto un candidato conservador que hubiera dificultado los avances por la vía judicial. Es durante toda la campaña, desde
digamos, desde la fuerza republicana, hubo bastantes críticas hacia los temas que planteaban, ¿no? Por ejemplo, hubo declaraciones de Rumbier refiriéndose muy despectivamente a los inmigrantes hispanos, ¿no? Y sin duda esto le quitó peso a su elección, fue un voto importante que se lo quitó. El voto latino se fue hacia los demócratas. Claro. De la misma manera, la comunidad, bueno, no es la comunidad, bueno, las personas lesbianas, gays, transexuales, etcétera, apoyaron mucho también a Barack Obama precisamente por eso, porque se daban cuenta de que con Romney no llegaban a ninguna parte. Claro, la situación era bien complicada, o sea, los republicanos representaban un excesivo conservadurismo y un peligro de que se pierdan los avances que se habían logrado en el proceso para poder derogar la ley de defensa del matrimonio y conseguir otros avances más. Entonces, masivamente, aparentemente, toda la comunidad LGBT o los grupos LGBT votaron por los demócratas. Además, durante toda la campaña, personalidades importantes LGBT de Estados Unidos se manifestaron decididamente a favor de los demócratas. Incluso hicieron eventos para recaudar fondos para la campaña de reelección. Ricky Martin se involucró, por ejemplo, y otros muchos conocidos artistas gays y lesbianas se decidieron a hablar abiertamente a favor de la reelección de Obama. Ahora, ya vamos a la realidad. Barack Obama ha sido reelecto. Esto, como decíamos al inicio, se muestra esperanzador hacia las personas LGBT. Demuestra un avance porque, bueno, como hablábamos un poco antes de la entrevista, a veces los candidatos tienden a no tocar este tipo de temas precisamente en la recta final de sus mandatos, sobre todo quienes se van a la reelección, por miedo a avivar ese debate, ¿no? ¿Tú crees de que Obama calculó bien el tratar de tocarlo lo menos posible o, mejor dicho, cuando le convenía? Claro, de hecho, en los primeros 2 años de su gobierno fue cuando se hicieron mayores avances. Fue cuando... Él había prometido... El primero no estaba tan... Era un poco tibio su apoyo al matrimonio, y evolucionando esto. Entonces, en los primeros años de su mandato, por ejemplo, se quitó la ley del no preguntes, no digas, que limitaba a las personas homosexuales en el ejército. Entonces fue derogada en los primeros años de su mandato. Pero luego de esto, se detuvo, porque sabía que si quería ir a la reelección, este tema es muy polémico y podía causar que, digamos, que los votantes conservadores se corran todos hacia los republicanos. Entonces dejó de tocar el tema en los 2 últimos años de su mandato. Una vez reelecto, otra vez va a tener un periodo de 2 años en los que literalmente va a poder hacer todo lo que quiera, sus medidas más arriesgadas, va a poder dejar su marca, digamos, de definitiva como presidente, ya históricamente, porque él ya termina su carrera como político. Solamente puede ser reelegido 2 veces, o sea, esta vez ya es su última reelección, y de ahí probablemente va a tener su fundación, va a tener su oficina como expresidente, y ya no va a ser un político activo más. Entonces, ahora es oportunidad de marcar, de dejar algo para el futuro, y tiene la suerte que, bueno, tiene el Senado con mayoría demócrata, digamos justa, pero mayoría, aunque en la Casa de Representantes tiene, digamos, los republicanos no tienen el control. Igual se... Hay muchas esperanzas de que se pueda repeler la ley de defensa del matrimonio, y que sería el avance más importante, y también que se coloque alguien de avanzada en la Corte Suprema para reemplazar a los jueces que ya se retiran. El escenario ideal en todo caso sería de que no se personalice mucho el tema de los derechos de las personas LGBT, sino de que ya fuera como que una consigna del Partido Demócrata de continuar, porque como tú dices, Obama se queda 4 años más, y esperemos de que efectivamente se aprueben todas estas reformas, se aprueben esas nuevas leyes, pero de que quien le suceda, si es que en caso sea los demócratas, porque del lado republicano vemos de que no vamos a... En general, sí lo han asumido como parte del programa demócrata, la defensa de los derechos. De hecho, hay casi muy pocos demócratas que están, digamos, que son tibios a este respecto. Los hay, digamos, definitivamente no todos son fervientes... están fervientemente en apoyo a los derechos LGBT, pero sí forma parte de la plataforma del Partido Demócrata. Afortunadamente, o sea que en teoría, si el próximo presidente es demócrata o presidenta, porque dice que podría ser Hillary Clinton, entonces para Hillary Clinton, si fuera Hillary Clinton, tendríamos mucho más, podríamos ver un futuro más promisorio para los derechos LGBT, porque tendríamos más tiempo para que se haya más avances. Estados Unidos, algo que diversos analistas, más allá del tema de los derechos LGBT, sino en general de todas las propuestas y las reformas que se están planteando,
el escenario de Estados Unidos como país es bastante pintoresco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque se ha convertido como en un país de rompecabezas, ¿no? Porque hay estados donde se aprueba, por ejemplo, la venta de drogas, ¿no? Y algunos en los que de ninguna manera, ¿no? De la misma manera, ha habido referéndums en los últimos días, bueno, en el último tiempo, respecto también a los derechos para los homosexuales en los Estados Unidos. ¿Tú lo ves así también? Es un país de rompecabezas, porque claro, decir, lo que pasa es que yo soy homosexual, si me quiero casar, pues me voy a otro estado y Santa Fe. Es que el electorado norteamericano es bien variado. Hasta ahora se ha tenido suerte, digamos, o sea, los estados que mayoritariamente aprueban el matrimonio, de los derechos han avanzado más, son los estados de la costa este, de la costa noreste, o sea, donde están las grandes ciudades, Nueva York, Filadelfia, donde está, digamos, una población, digamos, básicamente urbana. Los estados del centro, donde la mayoría de la población es rural, y también este, a lo que se les llama el cinturón bíblico, porque son gente muy religiosa, obviamente la mayoría tiene enmiendas en sus constituciones que dicen que definen el matrimonio como hombre y mujer, y prohíben específicamente aprobar cualquier forma de reconocimiento a parejas del mismo sexo. Entonces, han habido hasta antes de estas elecciones, han habido 30 referéndums preguntándole a la gente si se debía prohibir el matrimonio o si se debía aceptar el matrimonio, y todos habían ganado la prohibición. Esta es la primera vez en las elecciones, en el referéndum que se hizo junto con la elección de Obama, en que los 4 referéndums en que se preguntó si el matrimonio ya aprobado debía continuar o si se debía prohibir el matrimonio, todos ganó la posición favorable a los LGBT. Se ratificó el matrimonio en Maine, en Maryland y en Washington, y en Minnesota no aceptaron una prohibición del matrimonio homosexual. ¿Es un avance o tú lo dices que todavía falta muchísimo camino por recorrer? Hay 10 estados que aceptan el matrimonio gay, digámoslo así, el matrimonio igualitario, son 50. Entonces, y en 32 estados está prohibido específicamente el matrimonio LGBT, el matrimonio gay. Entonces, es todavía un campo de batalla duro y largo, ¿no? O sea, pero si Obama logra derogar la ley de defensa del matrimonio, el gobierno federal va a poder reconocer los matrimonios gay, los matrimonios igualitarios que se realicen, por ejemplo, en Nueva York. Y si lo reconoce el gobierno federal, los demás estados van a estar en la obligación de reconocer los mismos derechos. O sea, por ejemplo, el gobierno federal depende de los impuestos. O sea, las deducciones para las parejas casadas van a ser los mismos, ya sean parejas gays o parejas heterosexuales. Y esas deducciones se van a aplicar ya sea que tú vivas en Nueva York, donde hay matrimonio, o vivas en Kansas, donde está prohibido. Entonces va a ser un gran avance que el gobierno federal pueda reconocer los matrimonios del mismo sexo. Y esto, vamos, no únicamente respecto a los matrimonios. ¿Qué otros derechos están en juego con, bueno, no solamente este referéndum y posible futuro referéndum, ¿no? ¿En qué otro campo tiene que seguir avanzando la... En realidad, la con respecto... las personas lesbianas y gays, básicamente, eso, digamos, es la principal lucha en este momento, porque las leyes contra discriminación y crímenes de odio ya se tienen. Lo que sí falta es avanzar en los derechos de las personas trans. Las leyes de reconocimiento de identidad, la última que se intentó fracasó en el Congreso. O sea, no se tiene ley de reconocimiento de identidad. Se tienen algunas cosas a nivel... estados, pero es, digamos, la siguiente gran lucha es por los derechos de las personas trans. Básicamente es, o sea, porque una vez logrado el derecho al matrimonio, se va a haber conseguido derecho a la seguridad social, a salud, a herencias, a muchísimos otros, a muchísimos derechos que reconoce a nivel federal y a nivel de los estados. Algunos consideran, bueno, a nivel legal, pero sería, digamos, la última lucha de las personas lesbianas y gays. Ahora, digamos, sigue la lucha del plano cultural, ¿no? Porque obviamente, por mucho que te puedas casar en Nueva York, igualmente hay ataques homofóbicos. Entonces, ahí ya, digamos, las luchas... La criminalización hacia los delitos... Ya se entiende la criminalización, pero igual, a pesar de que hay una ley que lo criminaliza, igualito hay ataques homofóbicos y hay muertes. Entonces, lo que ahora se tiene que luchar en el campo cultural para cambiar la mentalidad de la gente. Va a ser difícil porque hay muchas mentalidades muy fuertemente religiosas. Entonces, esa lucha va a seguir durante mucho tiempo. Pero, digamos, a nivel legislativo, después de conseguido la aceptación, la derogación de la ley de defensa del matrimonio, es lograr que más estados acepten el matrimonio igualitario. Y por otro lado, buscar las leyes de identidad de género. Es decir, el
matrimonio ahora es lo más importante, es el primer paso, pero va a ser el pilar para que el resto de derechos también puedan tener un futuro, digamos que esperanzador, ¿no? Ahora, bueno, Estados Unidos es suena mal decirlo ya en esos tiempos, sobre todo desde viéndolo desde este lado de la, de la región, viéndolo desde el sur, pero no deja, por más que nos pese, de ser un referente. Ajá. ¿Qué impacto a nivel continental, si queremos decirlo así, puede tener el hecho de que haya estos avances en Estados Unidos? ¿En qué manera nos repercute a sociedades como la sudamericana, que no deja de estar un tanto más atrasada culturalmente que Estados Unidos respecto a este nuevo escenario? La influencia norteamericana todavía es bastante fuerte, y por ejemplo a través de las políticas de Estado, por ejemplo el discurso de Hillary Clinton a favor de los derechos LGBT en las Naciones Unidas, esperamos que Estados Unidos se compre el pleito a lograr la despenalización, que las Naciones Unidas apruebe una resolución por la despenalización universal de la homosexualidad. Entonces, digamos, es importante el apoyo del gobierno norteamericano en esta lucha. Probablemente también puedan ejercer cierta forma de presión por el lado económico, a los gobiernos deben reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo. Entonces sí hay, digamos, es importante los avances en Estados Unidos, y es importante que tengamos a Obama cuatro años más, y como digo, Obama ahora ya totalmente libre para poder llevar a cabo su programa, porque ya no tiene cómo reelegirse. Ahora tiene plena libertad para hacer todo lo que puede, lo que quiera hacer, de la manera más radical, ya, digamos, mientras se lo permite el Congreso, obviamente. Entonces, claro, viéndolo desde ayer veía una entrevista a un reconocido politólogo norteamericano, ¿no? Christopher Sabatini, que decía, a este paso, con esa mentalidad tan cerrada que tienen los republicanos respecto a este tipo de temas y otros tantos, se van a terminar convirtiendo en un partido de viejos, blancos, totalmente antipáticos. ¿Le ves futuro a los republicanos en Estados Unidos si es que sí continúan con esta mentalidad? Si continúan por ese lado radicalizándose hacia la derecha y hacia lo religioso, yo creo que van a ir reduciéndose cada vez más. El problema es que van a tener siempre preeminencia en los estados del cinturón bíblico, en esos estados donde incluso los jóvenes son, digamos, muy religiosos y están muy pegados a lo que dice la Biblia. Entonces, por eso es que su control en la casa de la Cámara Baja del Congreso. O sea, probablemente, si esto sigue así, probablemente vamos a tener presidentes demócratas en los próximos 20 años, pero vamos a tener el problema de siempre una Cámara Baja dominada por los republicanos. Ahora también hay algo interesante en Estados Unidos, que por fin, digamos, hay una senadora abiertamente lesbiana, ¿no? Y me contabas de que no es incluso el único caso. Además, también se han elegido 8 representantes de la Cámara Baja que son también lesbianas o gays. Entonces, es el mayor número de representantes LGBT en el Congreso norteamericano. En toda la historia de los Estados Unidos, sí. Y eso es muy importante. También se han elegido alcaldes, se han elegido representantes a los congresos estatales. La visibilidad de los políticos LGBT es muy importante, porque ellos pueden presionar y hacer, digamos, trabajar desde dentro de los congresos para avanzar en esas leyes. Y echa por tierra la teoría que sigue teniendo esta gente de extremo conservadurismo, de que tu condición de gay o de lesbiana, etcétera, te descalifica como persona o como profesional. Claro, de hecho en Estados Unidos una de las principales comentaristas de noticias, Rachel Maddow, es abiertamente lesbiana. Y Ellen DeGeneres, que es la presentadora más popular de la televisión americana, también es lesbiana. Entonces, ya la gente no habla de eso, habla de su trabajo, que es lo ideal. Y eso es lo importante. O sea, en un futuro, lo ideal es, digamos, que la orientación sexual no sea un tema que interese respecto de las personas. O sea, que ya sea tan, digamos, indiferente como del color de tu pelo o de tus ojos. Pero digamos que eso va a pasar todavía bastante tiempo, creo yo. Hace unas semanas Gio Infante entrevistaba a Juan Carlos Ferrando y decía, ¿acaso alguien reconoce o alguien dice Abraham Valdelomar era gay? No importa, ¿no? Lo importante es qué tan buen escritor era, qué tan buena persona. Claro, en este momento todavía sería importante poder revalorarlo como gay, pero hubiera sido importante que lo reconociera. O sea, sacarlo del closet post-mortem no tiene mucho sentido. O sea, cuando alguien es capaz de orgullosamente decir, sí, soy gay, soy muy bueno en mi trabajo, entonces no soy bueno porque soy gay, pero además soy gay. Entonces, en este momento sí es importante hacerlo visible.
quizás cuando ya eso no importe, ya no nadie va a decir soy escritor y soy gay, sino simplemente soy escritor y punto. Entonces, finalmente, para cerrar con Estados Unidos, sí podemos ver desde las personas LGBT de que ha sido un triunfo o un retriunfo la reelección de... Sí, de hecho, las organizaciones en Estados Unidos, las organizaciones LGBT, están muy felices, tienen muchísimas esperanzas y están preparando para seguir avanzando, o sea, para seguir dando la pelea ahora a nivel de los estados. Entonces, en los próximos 2 años vamos a ver cambios interesantes. Esperemos. Bueno, ahora Francia, respecto a Francia también es otro tema que ha estado sonando mucho las últimas semanas. Se ha presentado ya un proyecto de ley que ya ha avivado la polémica en la política francesa, ¿no? Y tenía que darse porque era una promesa de François Hollande, ¿no? ¿Cómo ves la situación en Francia? En Francia, fue uno de los primeros países en reconocer derechos a las parejas en 1998 con el PACS, ¿no? Con el Pacto Civil de Solidaridad. Y sin embargo, prontamente se vio que era algo muy limitado y que además su principal problema es que si uno estaba comprometido a tener un PACS no podía adoptar niños. Entonces, muy poca gente se comprometió en PACS, por lo menos de lesbianas y gays. Entonces, y esa vez no se pudo probar más porque la derecha tenía mucha fuerza. Después han habido muchos problemas también, de que la izquierda, el socialismo, no terminaba de aceptar, de comprarse el peito, de comprarse la agenda, y además que la derecha con Sarkozy ganó el poder en Francia. Entonces, se intentó la vía judicial, un caso de que consideraba, que demandaba que no permitir el matrimonio a una pareja del mismo sexo era discriminatorio. Llegó hasta la Corte Suprema Francesa, pero la Corte Suprema Francesa, un poco temerosa, decidió patear la pelota al Congreso, a la Asamblea Nacional. Dijo que ellos consideraban que ese era un tema que tenía que ser legislado por la Asamblea. La Asamblea recibió el encargo y dijo que no querían legislar sobre el tema, que el matrimonio era entre hombre y mujer, porque estaba dominada por la derecha. Eso fue solamente hace 2 años. Entonces, pero este año, Hollande ganó, y una de las promesas electorales que hizo fue avanzar en el matrimonio, con el matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces se hizo las consultas, se preparó el proyecto de ley, el 7 de noviembre el Consejo de Ministros lo aprobó, lo hizo suyo y lo presentó a la Asamblea Nacional. Obviamente eso ha causado un escándalo de parte de la derecha francesa, que es fuerte y está muy vinculada con la Iglesia Católica, a pesar de ser Francia un país absolutamente laico. Francia se engala de su laicidad, está prohibido utilizar crucifijos en las escuelas, cualquier símbolo religioso. Entonces, son absolutamente, hacen gala de su laicidad, pero igual la Iglesia Católica es muy porosa. Por eso es que el Vaticano dedicó en este fin de semana 2 editoriales, sus medios más importantes, del Observatorio Romano y de Radio Vaticana, a criticar el matrimonio homosexual. Claro, y eso quería ir. ¿Qué tanto puede pesar la opinión de la Iglesia Católica en un tema como este, ¿no? O sea, pesa porque... En Francia, específicamente. Ellos están tratando de conquistar a los socialistas católicos para que no voten. Según el Vaticano, ningún político católico puede votar a favor del matrimonio gay. Evidentemente, la mayoría de los socialistas dicen que van a acatar lo que decide el partido, y el partido ya decidió por eso. Sin embargo, hay algunos que todavía tienen cierta tibieza, y lo que están intentando es lograr desanimar un número suficiente como para que no haya mayoría. Los analistas en Francia dudan de que lo logren, pero lo que sí va a haber es una gran pelea hasta el momento de la votación. Actualmente se han convocado manifestaciones, se hicieron en 15 ciudades de Francia manifestaciones de contrarias al matrimonio. Y obviamente ahora también se están haciendo manifestaciones a favor. Entonces han habido, digamos, la cuestión está bien tensa porque salen políticos a decir que es antinatural, que va a ser la destrucción de la familia, un montón de cosas. Y bueno, y ahora si uno lee los medios de prensa franceses, la discusión central es el tema del matrimonio. O sea, ellos le dicen el matrimonio para todos. Le han puesto todo... Como eslogan, no es el matrimonio igualitario como vino de España y de Argentina, pero ellos es el matrimonio para todos. Entonces, el matrimonio para todos es el tema central. Todos los medios de comunicación, televisivos, radio, periódicos, todos hablan de ese tema. Cada día sale algo nuevo. Hay manifestaciones, hay declaraciones, muchos personajes conocidos de la política y de las artes en Francia están manifestando, la mayoría a favor. Entonces vamos a tener varios meses, por lo menos hasta los primeros meses del próximo año,
en que vamos a tener un debate, pero... debate así. Ya comenzaron los debates y invitó, la Asamblea Nacional invitó expertos de facultades de psicología para hablar del tema. Y así van a seguir invitando gente. Entonces vamos a tener un interesante debate durante varios meses hasta la esperada aprobación que debe llegar para antes de la marcha del orgullo del próximo año en París. Exacto. Y desde tu punto de vista, ¿qué tan influenciable ves a la sociedad francesa? O sea, de hecho que una lucha sin debate, o una ley, mejor dicho, sin debate previo, no serviría como ley, ¿no? O sea, el debate está abierto, es lógico. Pero tú, desde que va a prosperar, ¿sí ves de que hay ganas desde la misma sociedad francesa? Sí, porque las últimas encuestas muestran que una mayoría, es hasta de más del 60%, apoya el matrimonio. La sociedad francesa ha ido cambiando bastante. A pesar de que tiene un importante sector conservador, se ha ido, digamos, es un tema que se ha ido viendo que no tiene por qué ser exclusivo del socialismo, ¿no? Y digamos... la sociedad francesa se ha ido volviendo más tolerante. También cada vez hay más personajes públicos abiertamente gays en Francia. Digamos, hay, digamos, como que el consenso general de la opinión pública francesa es favorable. Entonces creo que esto también favorece el hecho que los políticos van a votar por ese lado. Entonces va a ser importante, digamos, por el peso político o cultural que tiene Francia, ¿no? Su influencia de que se sume a los países que atienden el matrimonio igualitario. Podríamos hablar entonces también de otro triunfo en Francia. Parece que sí va a haber un nuevo triunfo en Francia, digamos, y entonces va a ser importante, ¿no? Digamos, eso también va a influir sobre América Latina. La cultura francesa tiene importante peso en América Latina. Entonces esperemos que eso ayude, ¿no? Y esperemos que, así como, por ejemplo, las embajadas británicas prestan apoyo a las marchas del orgullo de los otros países, haya una política que venga ahora desde Francia también para el apoyo a los derechos LGBT, que de hecho se ha acordado recientemente en el plan de lucha contra la homofobia y por la equidad y el respeto a la diversidad, un plan que se presentó hace poco en Francia también. Una de las políticas que se establece es que el gobierno francés y sus embajadas van a apoyar los derechos LGBT y la lucha contra la homofobia en todo el mundo. Bueno, son esperanzadores definitivamente. Y de estas realidades esperanzadoras regresamos a esta realidad local que no deja de darnos sorpresa, que ya nos da ciertas cosas hasta irrisorias, ¿no? Digamos, no sé qué tan en serio tenemos que tomar a personajes como el quien te voy a preguntar, pero se presta, aunque sea para decir qué nos está pasando, ¿no? Las recientes declaraciones del abanderado de la revocatoria contra Susana Villarán, ¿no? De Marco Tulio Gutiérrez, que como te reitero, no sé qué tan en serio debemos de tomarlo, ¿no? La semana pasada, el viernes, si no me equivoco, dijo que está mal que las mayorías, que a las grandes mayorías, según él, no le agrada ver a una autoridad como la alcaldesa de Lima apoyando marchas como las del Orgullo Gay, ¿no? Que no le parece bien a las mayorías que esté apoyando una lucha que puede ser, pues sí, que están en su derecho de hacerla, ¿no? Y se declaró que, por si acaso que no se confundan, que él no es homofóbico, él es maricofóbico, ¿no? ¿Qué opinión, si es que te merece alguna opinión? Bueno, yo lo que, de las declaraciones que vi, lo que vi que la homofobia ha sido definitivamente uno de los motores detrás de la revocatoria. El mismo Marco Tulio confesó, declaró o aclaró que los evangélicos, que el grupo evangélico radical había sido el que se había estado detrás para conseguir las firmas. Están cobrando su cuota en todo caso. Y en los, digamos, y se está repartiendo por redes sociales esta, digamos, exhortación, digamos, a la revocatoria, a votar por sí a la revocatoria, porque la alcaldesa tiene una agenda homosexual y está apoyando a los homosexuales. Incluso se hablaba que pretende lesbianizar y mariconizar Lima. O sea, en realidad es homofobia pura, y eso es lo que me parece. Lo peor de todo, a pesar de lo que pueden causar un poco de risa las declaraciones de Marco Tulio, que en realidad es el típico, ¿no? La mayoría de gente dice, no, yo no soy homofóbico, pero... Y vienen todos los prejuicios después. Entonces, Marco Tulio es un ejemplo de eso. Y es un ejemplo de por qué deberíamos estar en contra de la revocatoria, ¿no? O sea, no es posible que se utilice la defensa de una minoría como una razón de la mayoría para sentirse ofendido. O sea, evidentemente las autoridades están allí para hacer el bien a favor de todos, pero también para defender a las minorías, porque la democracia que no defiende a las minorías que son parte de ella no es democracia.
sea, simplemente son dictaduras, es imponer. Es imponer el pensamiento mayoritario a todos los demás, aplastándolo y dejándolo expresarse. Claro, porque por eso te decía que era risorio, porque trata de que supuestamente como a la mayoría no le agrada, entonces la minoría se tiene que callar. Ajá. Y no se trata de eso, ¿no? No, pues exactamente. El sistema democrático es el gobierno de las mayorías, pero con el respeto a las minorías. Entonces, la mayoría no tiene que aplastar y desaparecer a las minorías. Tiene que respetarlas y darles su espacio. Además, por fin tenemos una alcaldesa, bueno, más allá de que si fuera Susana Villarán, es decir, una autoridad que se muestra dispuesta a escuchar, a permitir de que se expresen, ¿no? Sí, lo cual nunca hemos tenido una alcaldesa que haya sido ni siquiera cercanamente amistoso con las personas LGBT, más bien ha sido todo lo contrario. Entonces, a pesar de que tampoco se hizo mucho, lamentablemente, desde la municipalidad, porque parece que esto además ha estado siempre esta espada de Damocles de la revocatoria ahí, pidiendo el intento de ordenanza que hubo el año pasado que sacó 5.000 evangélicos de las calles. Entonces, es terrible cuando la gente considera que por una cuestión religiosa pueden bloquear o pueden, digamos, que quitarle derechos a las personas. O sea, la religión es algo personal, cada quien tiene derecho a creer y la libertad religiosa debe ser plena. Pero la libertad religiosa no se debe utilizar como como una manera de imponer pensamientos antiderechos, ¿no? O sea, la religión tiene su espacio, no puede invadir otros aspectos de la vida. En nuestra ciudad, bueno, en nuestro país, lamentablemente la opinión de la iglesia sigue pesando. Sí, la presión de la iglesia católica y aparentemente ahora también de ciertas iglesias evangélicas que son incluso más radicales que la católica en ese aspecto, por su interpretación literal de ciertas cosas que pone y se le dice. Pero como tú decías, si bien desde la municipalidad no se ha hecho mucho, por lo menos existe la intención, ¿no? Sí, que no le quieren dejar hacer más. Claro, y por lo menos se escuchan y por lo menos hay, digamos, la buena voluntad que hasta ahora ha sido bloqueada por esa situación. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Ha sido, de verdad, siempre bueno verlo desde otra perspectiva todo lo que está sucediendo. Y esperemos, bueno, de que estos, llamémoslo movimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo son sociedades que se están movilizando a favor de unos derechos. Nos impacta, aunque sea un poquito por aquí. Sí, de hecho en el Perú tiene que cambiar, no podemos seguir tan atrasados. Y yo sé que más pronto que tarde vamos a lograr avanzar. Estaremos esperando por eso. Sí, ojalá. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Esperamos en algún momento en realidad tener estos avances, aún los avances, las propuestas que se están tejiendo en Estados Unidos y en Francia, en el caso de la realidad peruana, parecen ser un exotismo nórdico. Y eso implica que no estamos aún ante una verdadera democracia, ¿no? Algunas de las ideas de Jorge me parecen particularmente interesantes en relación a la podredumbre que refleja y que representa Marco Tulio Gutiérrez. Es más, sería bastante interesante, importante que en aras de que haya una real decisión sobre las mayorías y las minorías de la ciudad y cuál es el proyecto de ciudad que queremos, que hay un debate sobre la revocatoria. Es más, desde la Mula podríamos albergar un debate entre Susana Villarán y Marco Turbio. ¿No? Sería muy interesante, por ejemplo, que Marco Turbio nos señale cuál es su propuesta sobre los derechos de las personas homosexuales en la ciudad de Lima. Quizás quiere que regrese Castañeda a meternos palo y a lanzarnos los perros. O quizás quiere resucitar a Andrade, que desarrolló los más grandes operativos que tuvo esta ciudad, operativos ilegales además, contra las discotecas y los bares gays, en los que acababan grupos de más de 150 personas en la comisaría de Alfonso Ugarte, detenidas ilegalmente durante los años 90, ¿no? Pero bueno, no sé, habrá que preguntarle. Así que desde ese espacio retamos a Marco Tulio a debatir con la alcaldesa Susana Villarán sobre el futuro de nuestra ciudad. Y quizás esta podría ser una campaña que empecemos a lanzar desde La Mula y desde los demás programas de La Mula Televisión. Bueno, para cerrar, no quería dejar pasar recordar que hoy, 13 de noviembre, celebramos el Día de la Cobardía Fujimontesinista. El 13 de noviembre, un día como hoy, en el año 1992, Fujimori huyó en la maletera de un auto para esconderse en la Embajada del Japón. Y un día como hoy, del año 2000,
Fujimori huyó también, fugó del Perú rumbo a Brunei para escapar de la justicia en realidad, con una serie de maletas que hasta el momento no sabemos qué es lo que contenían realmente, y pocos días después renunció desde Japón por fax. Renuncia que además debemos recordar no fue aceptada por el Congreso de la República. Fujimori en realidad no renuncia a la presidencia, a Fujimori se le vacó. Nuestro Congreso decidió que no tenía capacidad moral para seguir siendo el presidente de este país. Así que con eso, recordando que hoy celebramos el Día de la Cobardía Fujimontesinista, nos despedimos hasta el próximo martes a las 10 de la noche. Si desean volver a ver este programa o ver nuestras ediciones anteriores, pueden ingresar a conductaimpropia.lamula.pe. Yo soy Yu Infante y esto fue La Mula Televisión, estrenando además en el campo a Gino Melgar, que es posible que se convierta en el reportero estrella de este espacio. Buenas noches.